Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas para hacerla en negocios como entrepreneur. Hay que hacer algo diferente, ¿no? No puedes hacer lo mismo que hace todo el mundo. Para comenzar, no puedes tener una mentalidad de empleado, ¿ok? Un entrepreneur marca la diferencia por un factor. Y es uno solo, por una sola variable, ¿ok? Un solo ingrediente. No por la capacidad, no por el entusiasmo, no por la motivación, no por la educación que tenga, la formación académica, no por el dinero que eventualmente pueda juntar. Hay gente que es capaz de hacer un fundraising muy espectacular. Vean nada más las IPOs que salen de Silicon Valley y se terminan presentando públicamente en Nueva York. No es eso. Para marcar la diferencia hay que tener una gran capacidad para arriesgar, ¿ok? El factor riesgo. El factor riesgo es el que finalmente define quién puede y quién no puede, ¿ok? Llegar como entrepreneur, llegar como un emprendedor, como una persona que finalmente va a marcar la diferencia, ¿ok? Cuando ustedes vean a una persona que ha llegado muy lejos, no ha sido precisamente por el trabajo que tuvo o por la gente con la que se rodeó o cosas por el estilo. Generalmente ha habido un gran factor de riesgo. En algún momento esta persona ha tenido que arriesgar mucho, ¿ok? Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de muchas cosas, no solamente de dinero, sino una situación económica prolongada que de repente la pones en riesgo, una situación familiar muy cómoda que de repente la pones en riesgo. Cosas por el estilo. La gente que llega, cuando ustedes vean a alguien que ha llegado muy lejos, lanzando un producto, lanzando un servicio, últimamente sería un app, ¿no? Un producto electrónico, algo interesante. Electrónico me refiero digital, obviamente, no electrónico de la década del 60, no, electrónicamente digital, a eso me refiero. Es porque han arriesgado mucho, ¿ok? El riesgo es un factor que define entre un sujeto y otro sujeto, ¿ok? Hay gente que puede tener una vida espectacular, hacer una carrera de la puta madre, pero son solamente empleados, ¿ok? Y que además tienen un cargo uti possidetis, y que además tienen un cargo que recibe la bendición de recursos humanos o de un jefe que lo estoy bendiciendo, cuidando, ¿no? Porque en realidad, hoy en día, cualquiera puede hacer tu trabajo. Cualquiera, loco, cualquiera puede hacer tu trabajo. Cualquiera, pero cualquiera. Te digo más. Hay gente... Hay niños o niñas que están en este momento, ¿ok? En el colegio secundario, en el high school, que pueden hacer tu trabajo. Y mejor que tú. Sí, no, Miguel, pero es que yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, este y el otro. Dales la oportunidad de que se gradúen para que veas cómo lo hacen mejor que tú. Dales la oportunidad para que veas. Y si no fuera un trabajo específico, como ser médico, como ser psicólogo, porque se necesita licencia, una licencia, por supuesto, por lo menos en Estados Unidos, arquitecto, ingeniero, hay mucha gente que podría hacer un trabajo mucho más efectivo que tú, siendo mucho menor y siendo incluso menores de edad, ¿ok? De modo que cuando veamos una persona que ha llegado lejos en términos de negocios, generalmente ha sido porque en algún momento arriesgaron mucho, y generalmente fueron censurados, ¿ok? Hay mucha diatriba hacia la gente que arriesga. Generalmente nunca son apoyados, ¿ok? Eso es así, lamentablemente es así, y eso no va a cambiar. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso con otro videito. Chao, adiós.